lo que era hace 30 años o 40 años cuando yo vine aquí la primera vez. Yo llevo viviendo tantos años que ya el público está hecho desde hace muchos años. Es venir y anunciarte y que se te llene el teatro. Y el público, pues sí, a mí me gusta tocar en América en ese aspecto porque la gente es muy efusiva. Y a los artistas, los que nos subimos ahí, estamos yendo de miedo y de seguridad, pues nos gusta que haya una respuesta, ¿no? Que el público te diga lo que siente, porque hay otros públicos muy educados. Por exceso de educación son muy fríos y a ti te desconciertan un poquito. A veces dices, se estará aburriendo, ¿sabes? Esa sensación, pero aquí no, aquí desde que sale. Yo ya los discos que oigo últimamente no me los creo. Es más, muchos ni los oigo, porque eso es lo que me voy a encontrar. Algo completamente perfecto y totalmente aséptico, sin alma, sin vida. Uh-huh. Y el vivo, pues volver al vivo era como volver a como en mis comienzos. Ahí el artista da la dimensión de lo que realmente es. Ahí no hay trampa de cartón. Y además la música está viva, además, la música tiene alma, tiene corazón, el ritmo es un ritmo que está sucediendo porque estás viendo la cara de tus músicos y está sucediendo y aquello está vivo. O sea, eso para mí tiene una importancia que es fundamental para mi concepto de la música que tengo ahora mismo. Yo fui de los primeros que en el flamenco empezaron a jugar en el estudio y hacer todo eso que ahora yo estoy criticando. Yo fui de los primeros en hacerlo, ¿no? Pero ahora un poco no lo rechazo porque sigue siendo positivo y creativo de alguna medida, pero me apetecía mucho hacer un disco en directo. El flamenco está en un muy buen estado de salud y no me preocupa en absoluto en su futuro. Está apoyado por nosotros mismos. Yo, quién soy, me lo hice a mí mismo. Uh-huh. Yo llevo viviendo en este país, por ejemplo, desde los 12 años, como te he dicho antes. Y he venido muchas veces, muchos años, con poquita gente, con teatros muy chicos, con tres filas, cuatro filas de butaca, y con trabajo, y con tesón, y tratando de hacer bien las cosas, y sobre todo con amor a tu música y con disciplina y con muchas horas de estudio se consiguen cosas que no te pueden dar los ministerios.